Yo como que me estoy volviendo loca, qué raro. Ah, no, ¿qué está pasando aquí? A mí me están tumbando los adornos en esta baja, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué es esto? Uno, dos, habían... Mira. ¡Ay, Chupi, cómo tú estás! Chupi. A mí, que a mí me están tumbando las cosas de esta baja. Ay, nena, pues esto no es problema Mira. Mío. Esto es problema de las cámaras, así que busca las cámaras. Chupi, aquí lo que hay es una cámara y la cámara la tienen apuntando para la caja registradora, no para los adornos de Navidad, obviamente. Ay, pues, Chupi, suerte con esto porque hoy hay un montón de crisis, todo el mundo tiene crisis y yo también tengo una crisis. Chupi, ¿tú te imaginas que sea un espíritu, el espíritu de Black Christmas? Ay, nena, por favor, chequéate las cámaras, mueve las cámaras para donde los adornos. Ok, así. Ok, voy a buscar las cámaras. Esto es una misión. ¿Sabes? Suerte con esto, nena. Moviendo las cámaras. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en choliseo para que me entren a tiro sin saber ni por qué. O más fácil aún, conviérteme en Wanda Vázquez para que me tiren hasta los del partido. Oh, te lo voy a poner bien sencillo. Conviérteme en conductor para que me suban el peaje y tenga que venir en reversa desde Ponce porque no tengo chavo. Mauricio, qué ¿Eh? Alegría. A ti ni la Navidad te alegra. Estoy bien contento con su trabajo bien bueno. De verdad. ¿Cómo es esto? De verdad. Sacándole fotos a los nenes con Santa Claus. ¿Y qué pasó? Que el Santa Claus rebajó y nos botaron a los dos. Ah. Mira, hoy sí que yo tengo una clase de crisis. No, pues te tienes que esperar porque todo el mundo tiene crisis y tienes que esperar porque yo también tengo una crisis. También tiene una crisis. Ahí viene. También tiene una crisis. Todo el mundo tiene una crisis. Señor, yo no te pido que me dejes, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchacho, mi lema hoy es bien sencillo. Donde hay sangre, hay morcilla. Y mira, oye, esto, el libro, un éxito, Mauricio, una cosa brutal, de verdad. ¿Quieres escuchar la que escribí para hoy? Ay, dale. La voy a añadir para las páginas que voy a poner en blanco, lo voy a seguir añadiendo. Escúchate esto. Vale. Esta familia compró un árbol de Navidad, pero le dieron uno bien gordo, bien gordo, bien gordo. ¿Qué pasó? Empiezan a tratar de meterlo por la puerta. No puede. Siguen empujando. Ya. No ha llegado. No ha llegado. Hasta que... Y el árbol pudieron entrar y llegó a donde tenía que llegar. Moraleja. Usted siempre empuje hasta que llegue. Oye, y tengo una crisis brutal. No, pues te aguantas y haces fila porque aquí todos tenemos crisis. ¿Está bien? Tengo una crisis, mano. Tengo una crisis violenta, Sammy, mano. Sammy, tú siempre tienes crisis, pero ¿qué rayos te sucede? Porque tú tienes un suero. Papi, reponiendo líquido. O sea, estas navidades a mí no me va a pasar como las navidades pasadas, que yo me deshidraté, ¿no, papá? Ahora cada cinco gemas me meto un suero, tú sabes. Tranquilo, no, eso es
olvídate. Tú sabes, no pasa nada. Que una vez yo me enfermé en las Navidades, ¿sí? Y teníamos un montón de invitaciones a fiestas. Sí. Y yo dije, yo no puedo ir. Y mi ex dijo, pues yo voy porque hay que ir a todas porque no podemos faltar y yo voy a dar cara. Y la dio cara y la dio barata también. Fíjate, eso quizás fue a las otras fiestas porque conmigo no. A mí me dio la cara, me dio el cuerpo, me dio hasta el... ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un copo de nieve y estés en un adoquín del viejo San Juan a las 12 del día y te derritas. ¿Sabes qué? Que las doñitas son locas con los paris. Oye, no se pierden ni un bautizo, papá. Invitación aquí. Oye, y en Navidad eso es invitación que va, invitación que viene. Yo a veces le cojo y le escondo la invitación y le digo, aunque tú no sabes de esta tu invitación. ¡Aquí está! Betty, ¿pero qué rayos te sucede? Busca un profesional para que te haga eso. ¿Para qué? ¿Para que mueva una cámara, nene? ¿Cuán difícil puede ser mover una cámara? ¿Solo voy a hacer yo? ¡Hola! Ay, muchachos, perdónen la tardanza, pero estaba en casa todo el día viendo deporte allí tirado. ¡Ay, sí, claro que viendo deporte! ¡Ay, estaba fregando! ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo yo lo sé? Porque todavía tienen los guantes amarillos. Eso se debió quitarlo. Bueno, me estaba viendo de puerta y fregando a la vez. Está bien. Chupis, chupis, es hora, hay que tener orden porque todos tenemos crisis. Hoy tenemos que tener orden, así que ¡reúnanse! ¡Estoy bien! Estoy bien. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Está bien. Estoy bueno, casi ahí ya. Está bien, bueno, vamos para el primero. ¿Quién okay. va primero? Muchachos, ustedes no saben lo que me pasó. A mí me pasó una cosa, pero lo que me pasó es terrible. Dari, mira, yo no me acuerdo qué fue lo que yo hice anoche. Yo perdí la memoria. Yo amanecí en esta casa, que yo no sé ni cómo yo llegué ahí. Y yo necesito que de alguna manera ustedes me ayuden a recordar qué fue lo que yo hice, porque yo no sé ni con quién yo estuve. Chupi, pero tú no tienes algún tipo de... La aplicación que tú tienes que te dice exactamente de dónde tú fuiste. Qué bueno. Una aplicación de celular. ¡Se puede! ¡Ay, la busca! ¡La tengo aquí! Y busca más o menos lo que hiciste. ¡Ah, ya! Espérate, vamos a buscar, espérate. Dale. Déjame ver. ¿Dónde tú estabas? Ok, déjame chequear dónde yo estaba. Ok, déjame abrir la aplicación. Déjame darle para atrás. Ahí está. Sí, okay. Exacto, empezaste ahí. Exacto. Yo salí de casa a las 8 de la noche para ir al party y de repente, ya tuve, ¿ves? Mira, yo llegué a esta casa. Espérate, esa es mi casa. No. Oye, ¿verdad? Sí, no, es que yo paro siempre en casa de la ex de Mauricio para picar antes de ir a un party. Sí, me la comí un ratito y entonces después me fui, tú sabes, para el otro party. Ya voy recordando, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo que te odio. Oye, Carlos, te tengo un chiste bien bueno. ¡Ay, este está bien bueno! Mira. Están en la selva un conejo y un tigre pequeño. Y el tigre le dice al conejo, ¿cómo tú te llamas? Y dice, ¡conejito! ¿Y tú? ¡Tigrito! Y le dice, ¡ay, no me grites! Ok, mira la aplicación. Aquí llegué a la fiesta. ¿Viste? Llegué a la fiesta. Entonces, después, al rato de la fiesta, me fui a esta discoteca. Y después de la discoteca, yo paré en este hotel. Pero que yo. Ay, ya me acuerdo. Es que conecté a dos gringas. En la discoteca y entonces al final ellas me llevaron para el otro. Oye, las gringas, mano, van a todas, ¿oíste? Eso es, y te enseñan inglés y todo. Eso era, oh God, oh yes, yeah baby, Hunter, Dipa. Que mi ex, cuando se enfogonaba conmigo, me hablaba en jeringonza y yo no entendía, me decía, chitú, chie, chires, chium, chicuer, chinú, y yo nunca entendí. Sí, bueno. La doñita a mí me encanta como te habla, porque la doñita te ponen como un tonito. Es que la doñita sabe cómo chulearte, ¿entiendes? La doñita, y tienen como un tonito como que, Larry, don't stop, Larry. La doñita sabe. Está
dieta del Supi, podemos continuar, vamos. Ok, ok, mira. Entonces salí del hotel y entonces iba como camino a casa, pero paré en esta casa. Deja ver dónde fue que paré. Esa es mi casa de nuevo, pero es la parte de atrás. Oye, pues parece que yo me comí al ex de Mauricio dos veces, mano, anoche. Ah, no, 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 Mauricio, no, mira. Lo que estuve fueron dos minutos nada más. Ah, bueno. Ay, sí, ya me acuerdo. Fue que yo me fui con las llaves de ella y entonces pues ella me llamó que le llevara las llaves. Lo que hice fue dejarle las llaves y seguí, ¿ves? Que ahí seguí y... Ah, no, pero viré en U. No, viré en U y mira lo que dice aquí. Estuve 3 horas, me la comí varias veces, Mauricio. Mala mía, me la comí un montón de veces. Y entonces ahí después de las 3 horas salí, paré en un sitio a desayunar y... Ya me acordé. Me llevé a la mesera del sitio. Yo le hablé de brunch y ella me dijo, yo tengo un brunch en casa. Y fui a la casa y me comí la fritata. Ahí está, sí, ¿no? Ahí está. ¡Nene! Ya me acordé, muchacho. Bueno, pues ya tenés solucionado lo de Sammy, solucionado. Gracias, gracias. Está bien. Próximamente, ¿quién nos toca la próxima crisis? Mauricio. Mauricio. Pues es que yo estaba en la casa. Pero tú no casa. Tienes casa. En la casa, eso no es el punto, en la casa de con quien me estaba quedando. Ajá. Y entonces de momento hubo que como un ruido. Y yo enseguida corrí para el teléfono. Tú no tienes teléfono. Ese no es el punto. La cosa es que estando allí, me robaron. Me robaron la cartera, me robaron mis documentos. Yo creo que me robaron la identidad. ¿Te robaron la identidad? O sea que hay otro toro dando vuelta por ahí por Puerto Rico. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te conviertas en yegua en celo y vayas al hipódromo un día de carrera. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Qué vas a hacer? Tiene miedo, tiene miedo. Tranquila, tranquila. Yo estoy aquí, siempre ando con curita, yo siempre ando con Persequit. Ahí está. Ahí está. Sana, sana, nalguita de rana. Si no sanas hoy, sana mañana, besito. ¿Qué besito me vas a dar, Carlos? Mira, el asunto es que el tipo ese que me robó, yo sé que ha venido aquí a comprar. Pero bueno, si se ha venido aquí a comprar, pregúntale a Betty. ¡Betty! ¡Ya! ¡Ah! ¡Está todo bien! Estoy bien. Estoy bien. Betty. Un poco de dolor, pero bien. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Mira, ¿tú no ha venido alguien con una tarjeta mía a comprar aquí? ¿Tú no tienes tarjeta? Ese no es el punto. Tengo una tarjeta, le quedan 5 pesos, creo. No, 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 pero yo no recuerdo. ¿Sabes qué? Pero me acabas de dar una buena idea. Le voy a pedir ID con fotos a todo el que venga aquí de ahora en adelante. No, pero tú sabes que es más fácil que eso, Betty. Si viene un tipo para aquí y saca una tarjeta y dice que se llama Mauricio, es fácil. Tú chequeas, si no tiene cuernos, es un impostor. Última crisis, Larry. Ok, muchachos, vengan acá, esto es serio, lo que me ha pasado. Y le voy a pedir discreción y que esto se quede aquí y no salga de aquí. Okay. Muchachos, estaba con esta doñita y me dormí antes que ella. ¡Ay, diablo! Eso es grave, ¿viste eso? ¡Larry, yo puedo! ¿En serio? Te dormiste dormido. Antes que ella. Sí, y yo, óyeme, que conste que me había metido un 7 potencias antes, ¿entiendes? Porque paramos este chinchorro y yo me voy equipado para casa, ¿entiendes? Me metí un 7 potencias, me metí 2 vasos de carucho, me metí 1 vaso de cuajo, ¿entiendes? Yo estaba ya pensando. Sí, Chupi, pero tal vez fue algo además de eso que te comiste que te hizo mal. Pues no sé, porque yo siempre lo piso con un guineito, un escabeche, ¿entiendes? A mí me encanta que tenga escabeche. La cuestión es que, mano, me dormí y ella me despertó. ¡Ah! Yo, ok, mira, Larry, te tengo que decir, eso a mí me ha pasado, pero después del octavo round, después de 8 veces. Antes nunca. ¿Tú sabes que mi ex se dormía siempre, pero antes de empezar? ¿Sí? Sí, siempre tenía sueño conmigo o le dolía la cabeza. Sí, es posible, pero fíjate, yo siempre era su aspirina. ¡Ah!
innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Ya. Esto es serio. Esto nunca le ha pasado a nuestro amigo Larry. Verdad. Larry, es que no sabes que tuviese algo mal que te no, está pero sucediendo. Pero te no se quedó ahí. ¿No? ¿Qué Mire, pasó? Miren esto, muchachos. Que se queda aquí. ¿En serio? No tengo peso. A mí linda la que perdí, no me... Perdí el torque. ¿Verdad? A mí linda la que no me deja dormir a mí. Yo trato de dormir todo el tiempo y ella, vamos. Dale. Atrévete, tira para ti. Ya, que tengo sueño, no me siento lubricado. Y le digo a ella, así que, ella, que tengo los pececitos paraditos. Ella sigue para arriba y yo, pero déjame, mira, nosotros hemos gozado. Lari, lo que tienes que hacer es probar la vitamina D de despierto. Luis, yo las pruebo todas. Le doy la vitamina L de Lari. Le doy vitamina S de seguir. Le doy vitamina E de dulce. Yo les he probado todas las vitaminas. Está bien, muy bien. Vamos con tu crisis ya mismo. Lari, no te preocupes. Carlos, ¿cuál es tu crisis? Muchachos, aguántense. Lo que pasa es que yo pedí para Santa Claus. Yo pedí un PlayStation. Y Linda dijo que no, porque yo no me porté bien. Y yo me porté bien. Pues, ¡Qué porquería! Que tú te has portado bien y no te preocupes que este PlayStation va, Santa Claus sabe y te lo va a dar. No te preocupes de eso. Eso no es una crisis. Bueno, pues ahora vamos para las crisis para mí muy grandes. Está bien, no todas las crisis son iguales. Pero vamos a escuchar mi crisis ahora. ¿A que no saben qué día es hoy? ¡Ay, no! ¡No! Y él es mi aniversario de boda, ¿verdad? No, Mauricio. No te preocupes, no te tienes que deprimir. Hoy es el día que tenemos que cuadrar nuestra fiesta de Navidad. ¿En dónde va a ser? Bueno, por lo menos Linda dijo... ¡No! ¡Aquí que me inviten! ¡Pero vengan para casa! Igualito. ¡Tú lo sabes bien! Oh. Así dijo ella. Pues qué bueno es contar con el apoyo de la comadre como siempre, que ella es tan apoyadora de nosotros. Mira, esta mujer es un Grinch. Ella es como un limón. Ella, por corazón, lo que tiene es una pasta. ¡Una pasta es lo que tiene de corazón! ¿Qué? ¡Ay, qué pasta, loquina! ¡Ven para acá, comadre! ¡Qué lindo verte! Pasa por aquí, siéntate. Sí. Claro que sí. Sí. ¡Betty! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, Corillo! ¿Qué pasa? ¡Yes, sir! ¿Te estás bien? ¿Sí? Estoy todo bien. Ok, pues dame algo suave por ahí, un whisky doble. ¿Doble? ¿Doble? Sí. ¿Qué? ¿Se puede saber de qué hablaban? Pues precisamente por eso fue que vine. Porque no sé si Carlos les dijo, pero en casa no inventen, ¿ok? Ya sabíamos que la comadre venía con esto, es que lo sabía. Mira, por eso es que tenemos un plan B. Bueno, si quieren pueden hacerle en casa. ¿Tú no tienes casa? ¡Ese no es el punto! ¡Era un chiste! Presenta... Llévate. ¡Ja,
espacio. Yo sugiero que la fiesta entonces se haga aquí en la barra, si así Betty no los permite. Mira, mira, no. Si van a hacer party en esta baja. Hay que dejar el depósito, ¿sabes? Que la última vez rompí mesas aquí. ¿Tú te trepas? ¿Tú te acuerdas lo que te hiciste, verdad? Que tú te trepaste y rompiste de madres aquí. Pues claro que no me voy a trepar en la barra porque estaban tocando la canción de Rastrillea, mamá. No, ¿eh? Y no te veo criticando porque así mismo de morusadita tú estás ese día. Mira, está bien, te vamos si a dar un depósito. No te preocupes, todo va a estar bien. Podemos el viernes. Sí. Carla no puede. Pero yo puedo. No, no puedes, porque ese día es mi fiesta en el trabajo y tú te tienes que quedar en casa cuidando a la nena. ¿Cómo que tú te vas para una fiesta del trabajo y no vas con tu esposo? Ajá. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ay. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Nada, que para mí esto es muy moderno, mamá. Tú sigue con tu relación. Eso está genial. Bueno, ¿podemos el martes? ¿Puedo? Sí. ¿Yo puedo? Sí, podemos el martes. ¿Yo puedo? Bueno, Carlos, si es que no tengo nada. Linda, pero si tú no estás invitada para esta fiesta, esto es como la fiesta tuya del trabajo, esta es la fiesta de los men. Porque si yo no voy, él no va. ¡Ay! ¡Ay! Te lo dije en la cara. ¿Así? ¿Y por qué cuando tú tienes la fiesta de tu trabajo, tú no me llevas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo dije en la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo dije en la cara! Es verdad. Sí, la invitación de ella. La invitación de ella. Es para un solo invitado. ¿Qué le pasa a él? Es ahora. Mira, nena, tú. ¿Qué te pasa, Cacá? Carlos, tranquilito. ¡No te grito! Carlos, respira, ya. ¡Concentración! ¡Seriedad! Okay. Bueno, ya que esto está... Ya que esto... Ya que... ¡Carlos, tío! Ya que esto está listo, ¿quién se va a encargar de la música? ¡Yo! ¿Quién se va a encargar de la comida? ¡Yo! Ya tengo la doñita que me dijo que va a hacer asopado de camarones, va a hacer cuajito, va a hacer unas bandejas brutas. Y ustedes verán, la doñita hace unas bolsillas. Bueno, como que cuando ya está cocinando, yo digo, mira, ¿quieres probar este cuajito? ¿Eh? ¿Quién está más vincito? Ya llegaron los 15 minutos. ¡Cuánta vez, Lari! Pues Lari tiene la comida. La música la tengo. ¿Y quién se va a encargar de las strippers? Pero ven acá, ¿eso es una fiesta de Navidad o una despedida de soltero? No, pero perdóname, es que las strippers van de Navidad. Hay una que va de duende, la otra va de Santa Claus. Chacho, y la otra es una mamá Claus que no tiene precio. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, está bien, la stripper también las trae. Mauricio, ¿qué tú vas a traer? El hambre. Porque un juez dijo que con 500 pesos yo tengo que vivir y tengo que pagar casa. Mauricio. Está bien, pues entonces lo único que nos falta ahora serían las bebidas. Pero como va a ser en la barra. Betty, podemos comprar aquí, ¿verdad?
Ah, claro, sí, cuenten con eso. Cuenten con eso. Pero me imagino que yo estoy invitada, ¿verdad? Ay, caramba, que tú no eres parte de los men. Diablo, qué pantalones, hermano. Vienen a hacer la fiesta aquí. Yo no estoy invitada. Está bien. Puedes atender. Atender a todo el mundo que está en la fiesta, ¿está bien? Porque ya tú sabes que esta fiesta va a ser la mejor, porque ya hay más de 300 personas que van a venir este martes para la mejor fiesta de Navidad, la fiesta de los men. Esta fiesta va a ser inolvidable, va a ser super imparable. Eso está por verse. Ay, Bill.